pam 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 pam. Sí, ¿por qué no? Creo que... ¡Qué buenas! Falta algo. ¡Ah! ¡Las flores! Sí, eso es. Ya está. ¿Papá? ¿Papá? Fíjate bien. ¿Verdad que es fantástica? Sí, pero ¿dónde está el abuelo? Estará en el dormitorio. ¿Por qué no le llamas? ¿Abuelo? Más alto. ¡Abuelo! ¡Papá! Te he echado tanto de menos. Si me olvidaba. Este es Pedro. Es tu nieto. Hola, Pedro. Hola, abuelo. ¿Más café? Sí. Por favor. Tu abuelo ha sido siempre un magnífico cocinero. Pedro, hazle un cumplido. Abuelo, esto estaba muy bueno. Buenísimo. Sí, me alegro de que haya valido la pena hacer el viaje. Creí que tu madre nunca te traería para poder conocerte. No sabes lo difícil que ha sido para Pedro y para mí quedarnos solos. Es muy duro ser padre y madre a la vez, especialmente con todas sus actividades. Fútbol los lunes, taekwondo los martes... ¿Tae qué? Taekwondo los martes, baloncesto los miércoles. Mamá, los miércoles tengo natación. Ah, sí. Natación los miércoles. Baloncesto los jueves y lecciones de música los viernes. Tomo clases de violín. Y los sábados y domingos, deporte. He aprendido un montón de juegos de equipo. Muy rápido. Solo de oírlo me siento cansado. ¿Y quién te lleva a tantos sitios diferentes? ¡Mua! ¿Quién va a ser? Te traje hasta América y te pagué una carrera universitaria para convertirte en taxista. ¿Sabes qué? Las chicas ya flirtean con él. La última vez que te vi, jovencito, aún estabas en brazos de tu madre haciendo pucheros. No. Es una frase de Shakespeare. Sí, no eras muy buena compañía, entonces. Seguro que te gusta romper cosas. Es muy divertido. ¿Qué vamos a romper? No, no vamos a romper nada. Romper cosas no es muy correcto. Como tampoco lo es el que un abuelo no haya visto a su nieto en tanto tiempo. ¿Qué te parece si tú y yo
Hacemos algo que sea divertido. Veamos. ¿Te gusta pescar? Ahí fuera hay un gran estanque. Podríamos coger un par de buenos peces para cenar, ¿eh? Yo nunca he ido a pescar. Bueno, no es difícil. Aprenderás pronto. Pregúntale a tu madre. Ella era muy buena. ¿No le has llevado nunca a pescar? Hay pocos sitios donde pescar en Los Ángeles. La verdad es que no tengo mucho tiempo. No sé cómo podéis llevar ese ritmo de vida. Para el chico es demasiada presión. Ni tu madre ni yo creímos nunca que fuera necesario que participaras en tantas actividades. Y saliste bastante bien parada, en general. Papá, el mundo hoy en día es un poco diferente. Sí, la competencia es brutal en las ciudades. Es demasiado joven para tanta competencia. Ahora es el momento de descubrir de qué trata la vida, de sentirse libre para explorar todo lo que hay a su alrededor. ¿En una gran ciudad? ¿Estás loco? ¿No ves las noticias en televisión? Ya habrás notado que todavía no tenemos electricidad en esta casa. El mundo puede ser un lugar aterrador, papá. No puedes dejar que tu hijo vaya solo por ahí. La vida ha cambiado mucho. Yo tenía todo este prado para jugar. Todo esto era mi jardín particular. Lo tenía prácticamente para mí sola. ¿No echabas de menos tener un poco de compañía? Tenía muchos amigos. Cientos de pájaros venían cada mañana y mis padres y yo les dábamos de comer. Los patos también. Hay toda clase de animales ahí fuera. ¿Y mofetas? ¿Hay también mofetas por ahí? Huelen mal. Todas eran amigas mías. Todos lo eran. Es el lugar más maravilloso de todo el mundo. Desde luego que sí. Tu madre y yo pasamos muchas aventuras ahí fuera. Me encantan las aventuras. Suelo tener muchas en la imaginación. Sí, tu nieto tiene una imaginación increíble. ¿De dónde la habrá sacado? Bueno, la vida puede ser muy aburrida, sin un poco de aventura de vez en cuando. Por favor, no le animes más. Te aseguro que no todas las aventuras son imaginarias. Pedro se arriesga mucho. De eso se trata. Yo corría muchos riesgos cuando era niño. Sí, es verdad. Una vez casi volví loco a mi abuelo. Lo recuerdo con todo detalle. Todo ocurrió en ese mismo prado. Esa historia me es muy familiar. ¿De qué estás hablando? La historia. Esa historia. La que tanto me gustaba oír cuando era una chiquilla. Aquella historia que trata de un chico y su gran aventura en el prado. No iba a contar esa historia. Claro que ibas a contarla, lo veía venir. Es la mejor historia que conozco. ¿Qué historia? No iba a contar esa historia. ¿Por qué te empeñas en negarlo? Sé que ibas a contarla. ¿Qué historia es esa? Está bien, está bien. Ya que tu madre se empeña, la contaré. Es una historia maravillosa. Verás, era un chico que vivió en esta casa con su abuelo. Y un día... Papá, ¿por qué no se la cuentas tú? Y un día... Un día, el chico se encontraba en ese prado de ahí fuera. Y, papá, ¿quieres contársela tú? Lo haré encantado si me dejas. Sí, perdona. No sé, tal vez sea mejor que se la cuentes tú. Tú eres su madre, cuéntasela. ¿Estás seguro? Absolutamente. De acuerdo. Muy bien. Es la historia de un niño que se llamaba Pedro, igual que tú. Y todo empezó en el primer día de primavera, igual que hoy. Y justamente en esta misma casa.
había sido un invierno muy frío. Pero ahora el prado estaba en su esplendor. De repente apareció un pajarito y empezó a revolotear junto a Pedro. Los dos eran viejos amigos. ¡Qué bonito es todo esto! ¿Qué tienes ahí escondido? El pájaro le enseñó la razón de tanta excitación. Su nido. Había 6 huevos recién puestos. Mientras Pedro y el pájaro jugaban en el prado, otro viejo amigo suyo se había despertado también con fiebre primaveral. Era otro pájaro, pero esta vez un pájaro de muy distinto plumaje, un pato delirante y mareado. Verás, el pato sabía que no debía salir del corral. Pero había sido un largo invierno para él también. Y hacía mucho tiempo que no nadaba de verdad. Después de todo, pensó el pato, el estanque azul no estaba demasiado apartado. Así que se zambulló. El pájaro vio al pato. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Se dijo el pájaro. Así que decidió preguntárselo personalmente. Pero el patito estaba únicamente interesado en nadar. Al pájaro no le gustó nada que le ignorasen. ¡Eh! ¿Cómo puedes llamarte pájaro tú también nadando ahí en el agua, eh? Ningún pájaro que se precie sabe nadar. Pero el pato no quería que le molestaran. Continuaron así largo rato. Hasta que, escondiéndose entre los juncos, apareció otra criatura muy silenciosa. El gato de Pedro. Y descubrió al pajarito. Este pájaro está muy ocupado charlando con aquel pato.
pensó el gato. Así que voy a acercarme un poco más y tal vez pueda atraparle. ¡Aquí estás! ¡Cuidado! El gato atacó al pajarito. Y el pájaro huyó a gran velocidad. Bueno, siempre me queda el pato, pensó el gato. Pero no, tampoco aquel ataque funcionó. Ahí en medio del prado, Pedro. De repente, el abuelo empezó a caminar muy amenazante en dirección a Pedro. Jovencito, ya te lo he dicho no una sola vez, sino un millón de veces. ¿Cuántas veces más tengo que repetirte que el prado es peligroso? Es un lugar muy peligroso. El bosque está muy cerca de aquí, tú ya lo sabes. Y hay todo tipo de criaturas feroces viviendo entre aquellos árboles. ¿Qué ocurriría si saliera un lobo de repente y viniera hacia ti? ¿Qué harías tú entonces, Acabarías en su panza, eso es lo que ocurriría. Te lo repito, Pedro, por última vez. Este prado no es un buen lugar para que un niño como tú juegue libremente. Pedro, un lobo no es cosa de risa. Es algo muy serio, pero que muy, muy serio. Pero los niños como Pedro no le tienen miedo al lobo. No, los niños como Pedro no tienen miedo de los lobos. Lobo, estúpido lobo. No te tengo ningún miedo. No, yo no, soy una mierda. Yo no puedo tener miedo de ningún estúpido lobo. Pedro, ¿con quién estás hablando? ¿Es que no me oyes? ¿Te estás riendo de mí? Vamos, Pedro, ya basta, ya es suficiente. Soy un hombre muy viejo, tengo cosas más importantes que hacer que perseguirte por el prado cada día. Ya eres mayorcito, has de ser más responsable. Te lo he dicho un montón de veces. Bien, jovencito, y ahora métete enseguida en la casa antes de que pierda la paciencia. Vaya, el abuelo de Pedro estaba de muy mal humor. ¿Era un viejo malvado? No, no era malvado. Además, quería mucho a Pedro. Es que no quería que le pasara nada malo, eso era todo. ¿Qué le podría pasar con solo un pato, un gato y un pajarito tonto? ¿Oh? ¿Crees que esos tres eran los únicos que andaban por allí? Sigue. De repente todo quedó silencioso. Solo podía oírse un silbido misterioso, producido por el viento más allá del prado, donde empezaba el bosque profundo y oscuro. El gato fue el primero en ver al terrible lobo.
cuando el pájaro también vio al lobo, trató de avisar al pato. Pero ya era demasiado tarde. De un bocado se tragó al pato. Oh. ¿Tragó al pato? ¿El lobo se lo comió? ¿Así, sin más? Pues sí. Exactamente eso hizo. Sí, señor. Así sucedió. No me gusta. Es muy triste. Tiene un final realmente triste. ¿Quién ha dicho que es el final? ¿Tú has dicho que el cuento se ha acabado o es que me estoy quedando sordo? No, yo no recuerdo haber dicho nada. Es solo el comienzo. Sí. Porque ahora es cuando realmente comienza la historia de Pedro. ¡Guau! ¿Hay más? Oh, sí, mucho más. Bueno, pues así estaban las cosas. El gato estaba en una rama del árbol. Y el pájaro estaba en otra. Pero no demasiado cerca del gato.